Santo, estamos en Semana Santa y pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hacer unas ricas torrejas. Ahorita mi chiqui va a ir a comprar la torta, el pan, como se llame, para hacer las torrejas, así que acompáñenos. Bueno, que mi chiqui está en la casa, yo he venido a comprar el pan de torta, de yema se le llama, para las torrejas. Pero como hoy es Viernes Santo, las panaderías están cerradas. Pero yo me fijé que en la entrada del mercado está una señora vendiendo. Así que aquí le vamos a comprar. Bueno, ¿qué cuesta el pan? Es para... ¿Cuánto es el precio? Aquí está, mira, aquí está el también. Este vale... Este es para las torrejas. Para las torrejas, sí. Este van para las torrejitas también. A ver, dígame el precio. Esto es 2.50, aquí así vale 5. ¿2.50? Sí, así vale 5. No, pero sería mucho. Deme, sí. Sería 2.50 uno. Vaya, pues deme una. Va que con medio dulce y atado. Sí, creo. Ya están vendiendo atado. ¿Eh? No, es que ya compré. Ah, ya lo compré. Pero va que con medio dulce es suficiente para la, con para una eso. Laja, con una laja. ¿Una laja en la mitad? Sí, una laja, no, con una laja. Muy ralita, va. Entonces, sí. ¿Con todo el dulce completo? No. Sí, todo el dulce. ¿Para este pan? ¿Cree que no lo va a comprar entero? Se le echa entero la laja. Pero es que la laja en la mitad, va. La laja tiene que echarle, porque la mitad de esta torta. Pero ya deshecho, eso queda bien ralito. Ah, pues entonces... ¿Verdad que sí? Mejor le echo todo el dulce, va, para esto. Todo el dulce. Sí, suficiente. No, ya compré yo. Entonces me dijo 2.50. Va, espérame. Vaya, sí, gente, ya llevo aquí el pan. Llevo aquí el pan, sin que una señora... Nosotros ya teníamos un dulce, ya lo habíamos comprado. Y una señora, ellos le llaman laja a la mitad del dulce atado. Me dijo que con la mitad, pero la otra señora llegó diciéndome que no, que le echara todo el dulce, porque ya cocido es muy ralito. Así que le vamos a echar todo el dulce. Vamos para la casa ahorita. Y ahorita ando a pie porque no se puede andar. Todas las calles están cerradas. Vamos a empezar con las torrejas. Aquí tengo algunos ya de los ingredientes. Tenemos el dulce de panela o dulce de atado, como ustedes le digan. Tenemos acá harina suave, de la que ocupa para hacer pan, amigos. Tenemos 8 huevos y la máquina para batir. Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar las claras de las yemas y las voy a hacer en este huacal, amigos, porque no tengo otra cosa más grande. Así que aquí lo vamos a hacer. Ah, y se me olvidaba, aquí está la vainilla y también canela. Creo que tengo canela. Bueno, sí tengo un poquito de canela, que es la que vamos a ocupar para echarle a la miel. Así que pues ya solo nos falta el pan, amigos, la torta, pero esos serían todos los ingredientes, así que comencemos. Amigos, ya vine de trabajar. Y mi chiqui estaba grabando. Qué bien hermoso. Oh. Y miren, aquí traigo. Bueno, ya la vieron, ¿verdad? Ya la vieron. Aquí está la torta. Supuestamente esta es la mitad. Porque me dijeron que entera vale 5, yo dije mucho 5. O sea, mucho 2, o sea, la entera. Se me dieron esta. Solo que yo he visto torta diferente. Creo que es lo mismo, ¿no? Le llaman pan de yema, no sé. Pero bueno, nos va a servir con que miren, les voy a decir una cosa. Nosotros fuimos a un restaurante, dije un poquito fino. Y miren, fuimos una tarde a tomarnos un café y un sorbete, algo así, ¿verdad? Un típico. Entonces, mi chiqui, yo no me acuerdo, mi chiqui pidió una torreja. Y adivinen cuánto valía la torreja. Valía 2.50. 2.50 una torreja. ¿Y saben qué era? ¿Qué era, chiqui? Era pan de caja que solo le habían medio echado ahí huevo y miel. Pero la miel como que era agua. Sí, o sea, como que la habían todavía, para sacarle más provecho al dulce atado, la habían mezclado con agua. Y eso valía 2.50. Y era una, ¿cómo se dice? Una pieza de pan de caja, pues una laja, una lainita de pan de caja. Y miren, 2.50. Y aquí vale 2.50 esto. Y nos va a salir el gran puño de panes. Y, o sea, prácticamente hacer torrejas es bien barato. Y ahí 2.50 por eso. Sí, pero no nos hubiéramos quejado si hubiera estado buena. Pero la verdad es que estaba fea. Sí, estaba fea. Pero es que también un pan de caja no es torreja, gente. ¡Aprendan! Ahorita les vamos a enseñar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, amigos, como ya les dije, vamos a separar las claras de las yemas.
Lo primero que vamos a batir van a ser las claras, así que aquí voy a poner las claras y de este lado las yemas. Es disculparán ustedes el huacal. Pero está bonito. Estos huacales son de los que dan de Navidad, que las tiendas. Estamos llenando la cacerola con agua porque en lo que se prepara, bueno, en lo que preparamos todo, vamos a dejar derritiendo. ¿Cómo se dice? El dulce. Ajá. A ver, yo creo que más para que haya más. A mí que me gusta cómo empacan el dulce atado. Y mira, bien bonito en esa tusa. Sí, se mira bonito, pero cuesta destrabarse. Sí, que lo atan bien. Eso es dulce atado. Miren qué chulada. La mitad le llaman, a cada parte le llaman laja. Lo aprendí hoy, chiqui. Lo aprendí hoy en el mercado, chiqui. Miren, algunas personas lo parten. Nosotros lo vamos a dejar entero. Porque confiamos en la temperatura para que haga su trabajo. Y también lo vamos a tapar. Y le vamos a echar la canela. Ajá, la canelita. Que le va a dar sabor. Vaya, amigos, ahora sí vamos a batir las claras. Terminamos de batir las claras, miren, aquí cuando ya no se cae es que ya está. Y ahora vamos a echar las yemas. Amigos, vamos a partir el pan. Lo vamos a partir aquí en la mitad y después las porciones. Vamos a partir también esta mitad. A mi chica le gustan delgadas, pero a mí también me gustan gruesas, un poquito gruesas, no tanto. Entonces las vamos a partir también las torrejas como un poquito más gruesas. Yo las quiero delgadas, amigos, porque donde nosotros compramos las torrejas, la señora las hace delgadas y a mí me encantan así. Pero como le echamos la clara, o sea, esto ya está bueno. La yema. Ajá, le echamos la yema, ya está. Entonces lo que vamos a hacer para que se quede un poco más como tiesito, ¿no? Le vamos a echar harina suave. Le vamos a echar harina suave para que pues quede un poco más fino. Y es un poquito nada más de harina, porque si no, tampoco es un cake que van a hacer. Bien, amigos, ya el dulce de atado prácticamente está deshacido. Ahorita lo que vamos a hacer pues es hacer las torrejas y echarlas aquí, que ya está el dulce de atado. Pero esto huele delicioso. Vaya, ahorita que ya está, le vamos a echar la vainilla para que agarre sabor. Y la vainilla no es mucho, es un chorro nada más, porque si no, huele rico. Pero no sabe tan rico solo, la vainilla es amarga. Ya. Con eso, suficiente. Y ahora, amigos, vamos a poner a calentar el aceite para empezar a hacer las torrijas. Vamos a echarle el aceite, amigos. Yo me acuerdo que cuando pedimos las torrijas hace algunos
años, el aceite se consumía bien rápido. Así que vamos a tratar que no se nos acabe. Y aquí vamos a preparar un plato. A mí siempre me gusta ponerle servilletas para que absorba el aceite. Y aquí pues con la mano, amigos, vamos a agarrar un pedazo, este de los delgados, lo vamos a meter y rápidamente lo ponemos. Ustedes si quieren le pueden echar después un poquito más de, ¿cómo se llama eso? De este batido, de batido de huevo a las torrejitas, ¿va? Pero nosotros la vamos a hacer así. Absorben un montón de aceite, así que tengan preparado un montón de aceite. Son casi las 7 de la noche, amigos, y el calor está increíble. Y pues ya casi terminamos de freír aquí el pancito. Solo nos quedan 5 pedazos y creo que hasta nos va a sobrar huevo. Nos creíamos que no nos iba a alcanzar, pero yo creo que hasta va a sobrar. Miren, amigos, cuántas torrejas nos van a salir. Y con 2.50 que va del pan. Aquí podríamos decir que de 2.50 van a ir como más de 20 torrejas. Aquí ya tenemos el primer encargo nosotros. Mi mamá me dijo, me traes torrejas y me dio un recipiente para que le llevas a torrejas. Miren, amigos, cuántas torrejas nos van a salir. Y aquí tengo esta que le eché una doble porción del batido de huevo para que quede más carnosa. Y Pedrito quiere torrejas, mi papá. Ay, mi niño precioso, Pedrito. Ya comió pancito. Y miren, amigos, ya tenemos aquí listas todas las torrejitas. Todas esas nos salieron y hay otra por allá. Y ahora sí procedemos a echarlas en la miel. Ahorita la miel la estamos ya calentando otra vez para que se cosan. Miren qué chulada. Como nada. A ver si nos caben, chiqui. ¿Por qué no nos ponemos caber? La pasada tampoco apenas lo escupieron. Le tuvimos que estar echando encima para que se bañaran, ¿te acordás? Sí. Miren esta que chiquita. No, miren, sí nos van a caber, pero las tenemos que... Híjole, quien sepa si nos quepan. Nos emocionamos haciendo todo deja. Esta sí, el papel de huevo. Es que como pues sí, el pan está grande. Cuando se estén cociendo, el pan va a reducir. Entonces ahí sí van a caber. Aunque ahorita ya no están cabiendo. Miren, ahora sí tienen que cocer y ya van a reducir. Tienen que apacharse porque si no, pues sí. Le vamos a estar echando. Aquí, así que este va a ser un trabajito un poco largo estarles echando la miel para que absorban. Miren, amigos, pero ya van agarrando el típico color cafecito de las torrejas. Sí. Ay, qué rica. Para los amigos que están en Estados Unidos, seguramente se les están antojando, chiqui. Qué rico huele. Sí, huele delicioso. Vaya, ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar ahí un ratito porque ya las mojé bastante. Las vamos a tapar para que el propio vapor, pues este va a ser vapor de miel. ¡Ay! ¡Me mané, santo! Miren, amigos, ya llevan un rato acá hirviendo y pues yo creo que ya están. Así que llegó el momento de probarlas. Vaya, miren, amigos, esta va a ser la de mi chica. Te faltó miel todavía. Es que toda la consumieron. Sí. Y no es que
ya tengamos solo esa, sino que las hemos sacado y hemos agarrado las de abajo. Y esta es la mía, miren, así. A mí me gusta con poquita miel, amigos, porque para no empalagarme. Mira, mira, la vamos a probar, se mira increíble, pero creo que nos excedimos con el número de torrejas. Quizás la mitad hubiéramos hecho hoy y otra mitad otro día. Bueno, pero la vamos a regalar a nuestra familia también para que la prueben. A ver. Ay, no podía hablar, está caliente. Quedó riquísima. Está riquísima. A ver, otra mordidita. Esta es la segunda vez que nosotros hacemos torrejas, amigos. ¿Están iguales o habremos mejorado? Están buenas. Fíjate que la vainilla le da un toquecito rico. Sí, vale, ahora va mi chiqui que la va a probar. Bueno, amigos, ahora sí me toca probarlas. Miren. Sí quedó bastante impregnada de la miel, pero le eché otro poquito ahí encima. Quedó rico y bien blandito. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si no sabían cómo hacer torrejas, pues así se hacen. La verdad es que no es nada complicado. Es un platillo típico salvadoreño que todo salvadoreño lo conoce. Y también es un platillo típico que es barato de hacer. Sí, y la verdad que en Semana Santa pues se antojan más las torrejas, amigos. No sé por qué, pero todo el mundo quiere hacer torrejas. Y pues todas las hacemos, amigos, así que ustedes tienen que hacerlas también. Déjenos un comentario si ya las hicieron o si las van a hacer. Y esperamos que les queden riquísimas. Así que recuerden que si les ha gustado el video, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.